A las buenas, gente. Ya tras proteger a Phil Cassidy, vamos a retomar el tema de proteger amigos de Ray. Aunque en este caso tenemos que protegerle de la justicia. Eso sí, no implica matar a ningún juez. Ray, ¿dónde estás? Ah, sigues ahí. Te equivocas de Battleground. ¿Un magnate? Sí, un magnate. Vamos, que tiene problemas con la justicia. ¿Una fiesta en la morgue? Esto sí que no me lo esperaba. Vale, recoger las pruebas y deshacerme de ellas. Entendido. Bueno, el fiscal está llevando por ahí las pruebas del caso de ese amigo, sea quien sea. Ups, me equivoqué. Y está marcado ahí en color granate en el minimapa. Así que ahora simplemente tenemos que buscar. Ahí están. Y viene hacia nosotros. No, me he equivocado. No viene hacia nosotros. Ahí está. En cuanto le pegues un golpe, dos estrellas y la primera prueba retirada. No tienes que bajarte del coche, simplemente pasas sobre la caja y tienes la prueba recogida. Ahora. Uy. Y aquí estamos en zona delicada. Uy. Un poco más y me tiran al mar. Se supone que su trabajo es cogerme vivo, no matarme. Y ahora, otro golpe. Aunque nuestro coche ya va a explotar. Vale, nos quedamos este Kuruma. Así que ahora volvemos a perseguir al otro coche. Ah, no, es un Sentinel, no un Kuruma. ¡Hala! Ya tenemos la prueba número 3. Ahora por la cuarta. A ver. ¡Hala! 4. Y ahora otra vez a la carretera a buscarle. Y también nos hemos llevado un dinerito por la maniobra loca. ¡Hala! La número 5. Y la número 6. Cuando tenga la sexta ya, en cuanto puedas, te deshaces del coche y lo vuelas. Sí, llévalo a trituradora donde te dé la gana, pero la cuestión es que el coche tiene que desaparecer, aunque ya desaparecerá solito. Y aquí lo vamos dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a tener que encargarnos de un amiguito de Ray. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.